She was in New York, but the music was the messenger. I was in Virginia living, getting them stacks. And every day I get a tape and I would kick it laid back. I used to ride around with her, give a pound with her. Other people wondering could they be down with her. I ain't even have no swag, but every time I talk to her, she would give me with the little she had. It's just another reason I can freeze in every season. Everybody saying she dead, she not breathing. Muy buenas tardes, nos encontramos en el municipio de Santuario, Antioquia. Hoy queremos transmitir este programa de televisión que se llama Hasta en las Mejores Familias, donde queremos que, como todos los programas, siempre les lleguen al corazón. Nos encontramos en la cancha, en la arenilla, del polideportivo, mucho más arriba del Coliseo Cubierto. Hemos venido aquí a transmitir este programa. Esperemos que les llegue a su corazón, a usted papá, a usted mamá, a usted abuela, a usted abuelo. El traerlo aquí y traerle recuerdos cuando usted estaba estudiando y venía y hacía sus desafíos con sus compañeros de estudio, del colegio, sus amigos de la cuadra, y veníamos acá, porque todo nos ha ocurrido. Sí, por ejemplo, yo soy de San Carlos, Antioquia, muchos son de Marinilla, del Peñol, de Guatapé, del Retiro, y el venir acá y traerles este recuerdo maravilloso como es jugar entre amigos, entre compañeros, pero que tal vez muchos, tal vez no, han querido entender, entre comillas, los papás y mamás que tal vez dicen, bueno, mi hijo está en el colegio. Yo quisiera que tomáramos una parte y miráramos la cancha, cómo los niños se divierten, cómo juegan, pero cómo muchos otros de pronto utilizan las partes altas de pronto de esta cancha, de pronto para hacer otra actividad muy diferente a la que están realizando estos jóvenes acá, haciendo deporte sano, donde están sacando a flote toda esa energía que tienen gracias al alimento que ustedes les proveen a sus hijos nutricionalmente. Y lo quiero decir entre comillas es porque en este momento muchos padres hacen a sus hijos haciendo deporte, haciendo actividades lúdicas, culturales, y tal vez no es así de pronto porque creen saber que sus hijos, a quienes han educado, lo han hecho de la mejor manera. Entonces yo los invito en este programa que se llama Hasta en las Mejores Familias, que pongan muy atenta nota. No sé en este momento dónde se encuentra, si está en la sala de su casa, en su comedor, no sé si está en el patio de su casa, tal vez haciendo sus quehaceres domésticos, mamá, no sé ahorita dónde se encuentra, pero yo quisiera que en este momento hiciera algo que tal vez no está acostumbrada siempre a hacerlo, es suspender toda su labor cotidiana como ama de casa, y de pronto usted acaba de llegar, papá, de su labor como comerciante, como conductor de un bus, de un taxi, y tal vez dice, no quiero que nadie me hable, vengo cansado, estoy harto, muchos dicen eso, estoy hastiado de venir tan cansado de trabajar y encontrar lo mismo. Yo quisiera que en este momento papá, mamá se sentaran en pro de este programa y yo estoy convencido, tengo la certeza, la convicción de que Dios les va a tocar el corazón. ¿Cómo y de qué forma? Es decirles a ustedes como padres, ¿cree usted saber dónde está su hijo en este momento? Muchos dirán, están compartiendo una práctica deportiva, están jugando microfútbol, fútbol, alguno está haciendo básquetbol, nadando aquí en la piscina, pero ¿será que todos tienen la razón? Es ahí donde quiero llegar, es ahí donde yo quiero tocarles el corazón. Recuerdo una vez, una mamá me decía a mí, comandante, me encontraba yo de comandante en el municipio de Guarne, Antioquia, y me decía, comandante, yo por mi hijo no me preocupo, ¿por qué? Porque mi hijo es muy casero, mi hijo no sale ni siquiera de la casa. Hay que ver a mi hijo, decía estas palabras, hay que ver a mi hijo cómo llega del colegio y se encierra en su habitación y casi que me toca tocarle la puerta casi que siempre a hora del almuerzo de comida para que tome sus alimentos. Y le dije, sí, ¿qué hace su hijo? No, mi hijo está en décimo grado de bachillerato, perdón, y es muy casero, muy doméstico, hace lo que le digo. Casi que es un problema decirle que salga a la calle o al parque a disfrutar con sus amigos.
O sea que por mí no tengo ningún tipo de problema. Decía la mamá. Yo le dije, invíteme un día de estos a su casa. Yo quisiera que me invitase para hablar con su hijo. Se llamaba Mario. Para hablar con su hijo y yo quiero conocerlo. Pues claro, yo quiero conocerlo. Un joven tan doméstico, tan casero. Hoy en día muy pocos se ven. A sabiendas que siempre el joven de 17, 16 años siempre busca como interactuar con los jóvenes de su misma edad y salir a hacer encuentros deportivos, como ahorita lo estamos viendo con estos jóvenes acá. Recuerdo que la mamá me invitó a su casa, era como las 3 de la tarde, y ya el hijo llevaba 2 horas en su habitación. Oh, sorpresa, cuando ingresé a la habitación del joven, con el permiso, el aval de su señora madre y de su señor padre, por supuesto, le dije a la señora, ¿me permite ingresar a la habitación? Ya estaba dentro de la casa, no era un allanamiento ni mucho menos. Ya hacía parte de ese hogar. Hicimos una muy buena amistad con el señor padre, su señora madre. Y le dije a la señora madre, ¿me permite ingresar de insofacto a la habitación de su hijo? Sí, pues como para saludarlo, ¿sí? O sea, entrar de una manera muy jocosa, alegre. Y yo, claro que sí. Me decía la señora, inclusive me gusta mucho su forma de ser comandante. Claro, me gusta que llegase a la habitación, le buscara conversa a mi hijo y hablara con él, interactuara con él. Y le gusta mucho que le hablen de la policía, de las fuerzas militares. Y qué rico. Yo entré a la habitación, a la casa, a la sala, y luego recuerdo que la señora iba a tocar la habitación, iba a tocar la puerta, y le dije, no toque. Permítame yo ingresar así. Claro que igualmente yo le dije, entra conmigo. Claro que sí. Oh, sorpresa, cuando ingresé a la habitación y el joven tenía el mouse en su mano derecha y cuando se percató de mi ingreso a la habitación, pues trató de cambiar de página en la cual se encontraba. Pues inmediatamente mis ojos se percataron que eso era lo que iba a hacer. Les voy a contar algo para que los padres de familia que me están observando, acompáñenme. Porque la idea es que este programa les toque el corazón. Y estaba viendo el joven pornografía. Pornografía, yo fui muy cuidadoso. Yo fui muy cuidadoso para que la señora madre no se diera cuenta en ese momento. Claro que posteriormente pues le conté. La página que estaba observando el joven era pornografía. Todos bien saben que la utilización del el internet adecuadamente, pues claro que nos propicia sabiduría, muchos conocimientos. Estaba viendo pornografía, sí. Estaba viendo una página, un joven de 16 años, donde todos saben qué significa este gran mal, que en este momento muchos jóvenes, adultos, son adictos a la pornografía, como muchos a la ludopatía. Pues este joven, Mario, le hacía parecer, sus padres creían que estaba estudiando, se estaba capacitando. ¿Por qué este programa? ¿Y por qué queremos que tomen atenta nota? Hay muchos padres de familia que en este momento, a nivel mundial, creen que el comprar, el invertir, el hacer una buena inversión en un buen computador portátil o de mesa, pero no hay comunicación. Permiten, dejan a la deriva a sus hijos. Este programa se llama Hasta en las mejores familias, pero hoy lo hemos querido titular ¿Su hijo está a la deriva? ¿Su hijo está a la deriva? Yo quisiera que usted se hiciera esa pregunta y usted mismo se contestase mientras los dos están departiendo un algo, una sobremesa, un almuerzo, un desayuno ahí en la sala de su casa, ahí en el comedor. La pregunta es para usted. ¿Se lo dice un uniformado, un padre de familia, alguien que, como usted, también ha tenido mucha experiencia, pero que lastimosamente muchas veces en nuestros hogares no nos percatamos cuál es la función primordial que debe tener usted, papá, columna, eje central de su hogar, y es saber dónde están sus hijos en este momento? ¿Su hijo está a la deriva? Pregúntese y respóndase. En este momento muchos padres de familia creen que sus hijos están haciendo cosas debidamente controladas por ustedes como padres. ¿Usted lo sabe? En este momento podría yo estar hablándole a muchas mamás y papás que tal vez les esté ocurriendo lo mismo en cuanto a sus hijos. ¿Su hijo está a la deriva? Este programa se llama Hasta en las mejores familias, que hasta en las mejores familias pasa de todo. No se preocupen, que eso es todo, en todos los extractos.
aquí no es porque mi hijo o yo soy de una familia de alta alcurnia o mi hijo o mi hogar es un hogar muy humilde, somos campesinos, somos de aquí del municipio, mi papá es conductor de un bus, de un taxi, mi papá es mecánico, mi papá es ortodoncista, mi mamá es ginecóloga, mi papá es... No. La pregunta es, usted como padre, fuera de ese rol que ocupa en su lugar de trabajo, ese papel que ocupa, fundamental, que es cabeza primordial en su empresa, porque es fundamental en lo que hace, usted es fundamental en su hogar, usted sabe que en este momento sus hijos lo necesitan, usted lo sabe. Pues quiero decirle que sus hijos lo necesitan, más de lo que usted cree. ¿Cómo así? Sí. Estamos en una cancha de fútbol, donde se llevan a cabo torneos de fútbol, donde hay un señor de un capitán de un equipo X y un señor capitán de un equipo Y, donde hay un árbitro, un veedor, digámoslo de esta forma, veedor, alguien que controla las jugadas, de pronto las intromisiones bruscas, cuando alguien le echa carga, empuja, zancadilla, en fin, golpes bajos dentro de una cancha. Pero mire que en esta cancha, cada jugador de los 11 jugadores cumple un rol fundamental, tanto el arquero como cada uno de los jugadores, con un solo objetivo, un solo fin, ganarle al equipo contrario. Como decimos aquí en Antioquia, meter los goles que más pueda, porque puede ser muy buenas jugadas, pero si no apuntamos a los buenos goles, entonces no va a haber quien gane. Podremos jugar muy bien un partido de fútbol, pero queremos siempre ganar. Yo le hago una pregunta, papá, ¿usted quiere ganar? ¿Usted quiere ser un ganador como padre? ¿Usted quiere, mamá, ser una gran ganadora? Usted, claro, todos, ¿quién dice que no? ¿Quién no quiere que sus hijos sean grandes profesionales? Claro que sí. El día de mañana, ¿qué mamá no quiere que su hija sea una gran ama de casa, una gran profesional, una gran mamá? ¿Qué papá no quiere que su hijo sea un modelo a seguir? Acompáñeme. ¿Qué padre de familia no quiere que su hijo sea un modelo a seguir? Muchos de ustedes que me están observando han venido a acompañar a sus hijos aquí, a las gradas, a ver cómo sus hijos han asimilado y han aprendido lo que usted tal vez como buen jugador lo ha hecho. La pregunta es, usted, así como usted le ha enseñado a sus hijos de coger un balón, si usted fue un futbolista o no lo es, o buen basquetbolista, o usted es un buen nadador, me imagino que usted se ha tomado el tiempo para que sus hijos adopten las jugadas que usted le ha enseñado para ser un buen jugador, un buen mediocampista, un buen arquero, un buen puntero izquierdo, en fin. Pero ¿sabe usted una cosa? Que en este momento sus hijos tal vez no saben lo que usted sabe. Hace muchos años yo veía un programa que se llamaba Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues yo le voy a decir, yo sé quién sabe lo que usted no sabe y se lo estoy diciendo en este momento. Papá, mamá, sus hijos están a la deriva. Viene un uniformado, viene un policía que ocupa un rol, papel fundamental en un municipio como es el comandante, pero yo no me quiero quedar contento con simple y llanamente patrullar las calles de un municipio. No. Yo no quiero ser solamente un para muchos, entre comillas, porque muchos ven la policía como una vigilancia privada que cuida, vela y protege bancos, entidades crediticias, centros comerciales. No, quiero ir más allá. Quiero entrar a su casa, tocarle su corazón y decirle, padre familia, madre familia, sus hijos están a la deriva. ¿Usted lo sabe? Ustedes dirán, no, es que mi hijo está matriculado en el IDEN del colegio, en el IDEN INEM de Santuario. Mi hija está en el colegio X y los educandos, los profesores, es un gran colegio. No le dejemos, padres de familia, no le dejemos a los profesores esa gran responsabilidad de que sus hijos salgan los mejores hijos. En el colegio van a aprender matemáticas, trigonometría, álgebra de Baldor, física, química, inglés, francés, educación física monitoreada por un buen profesor de educación física. Pero usted, padre de familia, sabe que eso es así. Usted es el modelo a seguir. Es usted quien tiene y debe, con responsabilidad, direccionar, ¿sí me entendió? Direccionar a sus hijos. A mí me queda imposible creer, escuchen esto, me queda difícil creer que un joven se oculte en la oscuridad, en las tinieblas, ¿sí escucharon? Me queda difícil creer que un joven se oculte en las tinieblas, en la oscuridad, en los matorrales. Yo quisiera que entendieran el por qué vine a hacer este programa acá, a la cancha del polideportivo, porque así como muchos vienen a jugar, a entretenerse, a sudar, a departir, muchos vienen a ocultarse dentro de los matorrales, a tener charlas normal de jóvenes,
de preadolescentes. Qué rico que un día de estos usted viniera, papá, usted llegara de insofacto, así, a esas reuniones donde usted cree que sus hijos están en un sitio departiendo y que llegara y que tal vez no es que vaya a querer sorprender, y eso es lo que yo no quiero que usted me entienda mal. No es que yo quiera decirle a usted, venga, salga de su casa a una hora que tal vez su hijo nunca va a pensar que usted le va a llegar. Porque ¿saben una cosa? Nuestros hijos nos monitorean. Lo que nosotros muchas veces no hacemos con nuestros hijos, ellos sí lo hacen con nosotros. Ellos saben de qué hora llegamos de trabajar. Ellos saben, a veces saben hasta las mismas palabras. ¿Se escucharon? Saben hasta las mismas palabras que usted les va a decir como padres. Te amo, te quiero, me hacías falta, estudiaste, no estudiaste, hiciste las tareas, no las hiciste. Él casi que sabe, porque usted a veces como padre, yo a veces como padre, a veces como padres, somos tan repetitivos y a veces creemos que nuestros hijos no graban lo que les decimos. Escuche lo que les voy a decir. Yo quisiera que usted en este momento se preguntase, ¿mi hijo, mi hija está a la deriva? ¿Yo lo estoy permitiendo? ¿Usted lo está permitiendo? Si usted lo está haciendo, preocúpese. Yo le voy a dar una cifra preocupante a nivel mundial. Una cifra preocupante. No sé si usted se ha percatado en los medios de comunicaciones, cuando a veces miramos los canales nacionales y regionales, cuando vemos que el IMPEC, el director del IMPEC, directores del IMPEC a nivel nacional, hablan y dicen de que hay gran hacinamiento en las cárceles del país, mucho hacinamiento. Día tras día se capturan en flagrancia por orden judicial jóvenes entre 18 y 20 años, 23, 24 años, jóvenes adultos. Alguien decía hace muchos años, de pronto esta frase, no hay cama para tanta gente. Pues quiero decirles, en este momento, por la despreocupación de muchos padres de familia, ¿sí lo saben? Por la despreocupación de muchos padres de familia, creyendo los padres que es deber de un fiscal, ¿se escucharon? Creyendo los padres que es deber de un fiscal, de un juez promiscuo de familia, de un juez de circuito, de un comisario de familia, de un inspector de policía, de un guardia de tránsito. Levantemos la mirada y miremos cuántas señalizaciones hay en su municipio, en nuestro municipio, Santuario de Antioquia. ¿Cuántas señalizaciones hay? ¿Cuántos pares? ¿Cuántos siga por la derecha? ¿Cuántos prohibido parquear? ¿Cuántas señalizaciones se encuentran ubicadas en un municipio como Santuario? Río Negro, Antioquia, otro municipio donde hay semaforizaciones, donde tenemos guardias de tránsito, sobre las autopistas tenemos policía de control de policía de carreteras. Mire todo lo que ideamos, todo lo que idean las autoridades para controlar que un buen conductor de un vehículo, motocicleta o vehículo, camión, taxi, en fin, conduzca como debe estar establecido. Yo le hago una pregunta, ¿usted tiene lineamientos en su casa? ¿Tiene controles? Así como hay un control de tránsito, así como hay un guardia de tránsito con una comparendera, cuando a veces se le acerca el guardia de tránsito del municipio o de la policía, se le acerca a un contraventor porque acaba de pasar un semáforo, porque acaba de conducir el vehículo a más de 80 kilómetros por hora, sabiendo que eran 60, porque era un sitio peatonal y se saltó. En fin, yo le quiero decir algo, ¿su hijo está a la deriva? ¿Será que usted no tiene unos parámetros establecidos dentro de su casa, dentro de su hogar? Si no lo tiene y no lo ha hecho, hágalo. Hágalo mientras está a tiempo. Yo ahorita lo manifestaba que me queda muy difícil creer. Me quedaba muy difícil creer que una persona que consumiera alucinógenos fuera una persona que estuviera llena de amor y de cariño. Yo quisiera que usted se preguntase a esto, padre de familia. ¿En su casa hay llenura? ¿Llenura espiritual? ¿Sabe usted cuántos tipos de maltrato hay en un hogar? Hay maltrato físico, maltrato verbal, maltrato espiritual, maltrato psicológico. Usted siendo la cabeza, el eje central, la columna vertebral de su casa, sus hijos saben y le saben corresponder porque usted ha dado. Recordemos que hay una frase que dice que hay más felicidad en dar que en recibir. Usted ha dado, usted sabe que debe de recibir lo que usted le está enseñando a sus hijos. Pregúntese. ¿Sus hijos están a la deriva? Yo no lo sé, yo no lo sé. Y muchos se preguntarán, ¿dónde está la policía un fin de semana, un viernes, un sábado, cuando hay tanta proliferación de consumo de alucinógenos en un sitio como este? Como en, algunos dicen, en el barrio La Judea, en el barrio El Vergel. ¿Será que todos se los estamos entregando responsabilidades a quién? ¿A la fuerza pública? ¿Será que es un deber de la Policía Nacional? ¿Será que es un deber de un profesor, de un rector, de un director, de un colegio, de un coordinador? ¿Será que tiene que ser fuera de su rol de padre, de madre,
los que están afuera, los que tienen que cumplir con ese rol de direccionar, disciplinar a sus hijos. Recuerde esto, recuerde lo que les voy a decir. El padre que no ama a su hijo, no lo disciplina. ¿Sí escucharon? El padre que no ama a su hijo es porque no lo ama. ¿Sí? Es que muchos dicen, no, es que hoy en día estos grandes profesionales, psicólogos, sociólogos, psicoterapeutas, dicen que no se pueden castigar los hijos. Si lo va a maltratar, ojo con eso, error. Si en este momento hay algún padre de familia que maltrata física, psicológica y espiritualmente, maltrato físico, a sus hijos, ojo con eso, que tenemos autoridades, tenemos un código de infancia y adolescencia que dice muy claro cómo es que debe ser el comportamiento de un padre, de un primogenitor hacia su primogénito. Usted lo educa, usted lo disciplina, usted lo corrige como se debe, corrija con amor. Yo considero que si tu hijo, perdón, si tu hijo tiene 17, 18, 20, 22 años y está sujeto a tu autoridad, depende económicamente de lo que tú le puedes brindar como padre económicamente, una universidad, un colegio, en fin. Y si todavía él vive bajo tu techo, ¿se escuchó? Bajo tu techo. Esa habitación que tú mismo la diseñaste con un buen arquitecto, un buen ingeniero, porque tu casa es bonita, qué bien, lo felicito. Te felicito. Tienes tu casa, tienes tu hogar y crees que ya cumpliste porque tienes la mejor habitación para tus hijos y tienes la mejor habitación equipada de alta gama, tecnología, porque tus hijos saben que tienen un buen padre porque provee. ¿Qué escucharon? Provee económicamente. Tú provees para tu casa económicamente, pues es tu deber. Si tú provees para tu casa económicamente, es tu deber. Dios lo dijo. Ellos no pidieron venir al mundo. Tú, en unión con Dios, con tu esposa, si no te has dado cuenta, Dios te proveyó vida a tu espermatozoide y le dio vida al óvulo de tu esposa para que tú le fecundaras el óvulo y por inercia viniesen, por la misericordia de Dios, hijos al mundo, que son tus hijos. La pregunta es, ¿tus hijos están a la deriva? Pregúntate, ¿es deber de la policía? ¿Es deber de la policía venir a un sitio como estos, patrullar, corretear a los jóvenes? ¿Se escucharon? Corretearlos. No. Qué rico un día de estos venir, comandante, me gusta tu programa, me ha llegado al corazón, pero no tengo la autoridad suficiente, mis hijos ya no me obedecen, perdí la autoridad moral, porque en el pasado este fue mi comportamiento X o Y, no fui el mejor esposo, el mejor papá, no he sido el mejor hijo, no, pero estás a tiempo. Si tú crees que tus hijos están a la deriva, estás a tiempo, todavía estás a tiempo, todavía. Muchas gracias por continuar acompañándonos en este programa que se llama Hasta en las Mejores Familias. Hoy lo hemos querido titular, Su Hijo Está a la Deriva. Este programa, como todos los que hacemos, es con el fin de tocarles el corazón a ustedes, padres de familia. ¿Sí me escucharon? Tocarles el corazón. Pero allá, tocarles. Tocarles el corazón. Porque yo te quiero recordar esto. No sé si tú te acordaras en este momento que tu señora madre, que te parió y te amamantó, o te trajo al mundo por medio de una partera, o utilizando la tecnología por cesárea, en fin, cantidad de formas que un ginecólogo o un buen especialista puede ayudar a que un ser humano venga a este mundo. Yo ahorita les manifestaba que todo tiene solución. Y si tu hijo está a la deriva, y si crees que ya no hay esperanzas, porque crees que ya las has perdido, porque tal vez creíste que has dado lo máximo y no lo has dado, es porque tú no te has esforzado. Por eso quiero que me acompañes. Y vamos a terminar este programa dando las soluciones. Ustedes dirán, bueno, pero un policía, ¿qué sabe un policía? ¿Qué podrá manifestarnos un policía? ¿Qué podrá decirnos un policía que tal vez es una profesión como tantas otras? Pues les voy a decir esto. La experiencia que llevo como policía, como comandante en tantos municipios que he trabajado en Córdoba, Montería, en Manizales, en Bogotá, en la ciudad de Medellín, en Antioquia, la cantidad de experiencias como he llegado a tener, como es ver a una señora madre llorando al pie de su hijo, cuando su hijo en estado de embriaguez condujo una motocicleta o un vehículo de alta gama por una autopista en Medellín, Bogotá,
y habiendo estado a tiempo una madre de corregir, disciplinar a sus hijos y decirle, te di este vehículo pero para que te comportaras muy bien, pero le entregaste el vehículo, le soltaste las riendas y no sabías que tu hijo no tenía la responsabilidad suficiente, tus hijos están a la deriva. Este programa se llama Hasta en las mejores familias, que hasta en las mejores familias pasa de todo, y ustedes lo saben. ¿Cuánto quisiéramos nosotros muchas veces como policías pararnos frente a un parque principal o en un barrio de algún municipio de Antioquia, de otro departamento y decir, estoy convencido, tengo la certeza y la convicción de que en esta casa donde vive el señor Carlos Benjumea o Jaime Rodríguez o Jairo Bustamante, el verdadero comportamiento de este varón, cabeza de hogar, es el más óptimo, porque sus hijos, lo que demuestran en su casa y dentro y fuera de ella, es que sus padres los han enseñado a comportarse y a disciplinarse dentro y fuera del hogar. Estamos a tiempo. Si en este momento me estaría viendo un señor médico, me importaría la especialización, si es un ginecólogo, un sociólogo, un neurólogo, un ortopedista, en fin. Pero si llegáramos a su corazón y le dijésemos, antes de ser este tipo de especialista, primero fuiste un médico, sí, un médico general, donde hiciste una medicina en un municipio rural. Todo tiene un paso, todo tiene un paso. Yo soy el subcomisario Jaime Giraldo. Antes fui agente, patrullero, subintendente, intendente. Un proceso, unas etapas. Yo quisiera que en este momento todas esas experiencias recopiladas, todo lo que Dios te ha permitido ver en las calles, en tu lugar de trabajo, todo lo que le has criticado, ¿sí escucharon? Todo lo que le has criticado tal vez a tus compañeros, a tus hermanos, a tus hermanas de sangre, todo lo que tal vez sin darte cuenta, sabiendo que tal vez tu casa está llena de problemas y no te has percatado porque más fácil te pones a pensar en los problemas que tiene otra persona. Como cuando muchas veces nosotros, o las amas de casa, que eso a veces es lo que siempre se ve, cuando una ama de casa, su casa está lastimosamente llena de problemas, porque hay violencia intrafamiliar, porque no hay comunicación entre los esposos, porque no hay compatibilidad, dicen los psicólogos, porque tal vez tu pareja no es una pareja adecuada, idónea para que tú seas feliz completamente. Yo tengo una pregunta, ¿no te has puesto a pensar que tú eres importante en tu casa? Claro que sí lo eres, eres muy importante. Yo te invito hoy, padre de familia, para que te levantes de la silla donde estás sentado con tu esposa y que se miren a los ojos y miren si realmente ustedes quieren lo mejor para sus hijos. Porque tal vez tus hijos están a la deriva, pero ustedes se preguntarán, ¿pero cuál es la solución? Pues es muy sencilla, querer, porque querer es poder. Cuando yo quiero que las cosas salgan muy bien, excelentemente, yo lucho y yo me preocupo porque salgan. Preguntémosle a usted que es trabajador, usted que tiene una empresa en su lugar de trabajo, usted que es un supervisor, usted que es un administrador de empresas, usted que supervisa un centro comercial, usted que tiene un rol en su lugar de trabajo. Yo te hago una pregunta. ¿En tu lugar de trabajo no has querido tener ideas, lluvia de ideas para decirle a tu patrón, a tu gerente, a tu gerenta, cuál es la forma más adecuada de que tu empresa sea la mejor? Tú tienes una empresa. Tienes una empresa y ¿sabes cuál es esa empresa? Tu matrimonio. La empresa más antigua. Dicen que la Policía Nacional, en este momento tenemos casi 130 años de vida institucional. Es más antigua las fuerzas militares, el ejército, o sea que hay gran experiencia. ¿Sabías tú que la empresa más antigua del mundo es el matrimonio? Escuchen, yo creo que miren acá, Dios formó al hombre a su imagen y semejanza y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Yo sé que esto lo han escuchado muchas veces en muchos púlpitos donde nuestro párroco, nuestro líder, ese pastor que lidera ovejas les dice, nos dice a todos nosotros, papá, ¿dónde está tu responsabilidad? Y dirán, pues es que un comandante de la policía, ¿qué sabe? No, escuchen esto. Así como yo, tú, así como tú, yo, también tengo deberes y obligaciones. Y tengo que direccionar este cuerpo y darle una buena administración, porque si no el día de mañana voy a cosechar enfermedades y he dado un mal uso a mi cuerpo. ¿Cuántos esposos ahorita que me están observando no se están lamentando porque ya perdieron sus esposas? Sí, porque ya de pronto su matrimonio es un caos. Ya fueron en picada porque su hogar fue una ruptura, hubo una ruptura matrimonial y donde lastimosamente sus hijos fueron los que pagaron los platos rotos. Hoy te estoy invitando a que mires esta pequeña, yo quisiera que mi amigo Daniel, nuestro camarógrafo, hiciera como una pequeña toma
ya tenemos un campo deportivo, tenemos unas gradas. Cada sitio tiene un solo nombre. Si ahorita yo no tomara las precauciones, si en este momento yo no tomara las precauciones y bajara con mi peso, de pronto no me aferrara, ¿se escucharon? No me aferrara y yo empezara a bajar y decir, yo quiero bajar, pero si no tomo las precauciones suficientes de amarrarme, de tomar un arnés y empezar a bajar, tal vez me podría caer, revolcar, me podría lastimar, fracturar una pierna, un brazo. Entonces, ¿necesitaría qué? ¿De dónde sujetarme? Padre de familia, deja que tu hijo se sujete a ti. Tú tienes la experiencia suficiente, ya has cometido errores, ya has hecho cosas que no tenías por qué haberlas hecho, pero las cometiste. Pero eso te ha servido para tener experiencia y no vas a querer que tus hijos cometan errores. ¿Tú dejarías a tus hijos, tú dejarías a uno de tus hijos de 3, 4 años caminar por acá? Caminar y que tu hijo de 3, 4 años empiece por aquí como a jugar, ¿tú lo dejarías? No, ¿cierto que no? Carlitos, María, no hagas eso, y correrías, ¿cierto que sí? Bueno, escucha lo que te voy a decir. En este momento, tus hijos pueden tener 17, 18, tu niña puede estar en su preadolescencia, en su pubertad, en su adolescencia, y tu hija no tiene 3 ni 4 años, pero tiene una niñez de 3 y 14 años, donde no tiene la experiencia. ¿Se escucharon? No tiene la experiencia suficiente. Tal vez su cuerpo es hermoso, armonioso, fabuloso. Es una niña linda y hermosa, donde su cuerpo ha tomado forma de mujer. Pero ¿cómo está su corazón? Tú lo sabes. Si yo le hiciera una pregunta en ese momento a muchas mamás, mamá, ¿tú sabes qué se le está ocurriendo o pasando por la mente a tu hija de 14 años en este momento? Si yo si yo te dijera, acuérdate cuando tú tenías 14 años, mamá, 14 años, ese primer beso que tú le obsequiaste, le ofrendaste a tu novio, a tu enamorado, que puede ser tu esposo en este momento, ¿qué sentiste? ¿Qué fluyó por tu mente? ¿Qué vino a tu mente? ¿Cómo reaccionó tu cuerpo? Piensa todo eso, piénsalo. ¿Cuántas mamás, sus hijas no les dicen, mamá, me permites ir con mis amigos, con mis amigas, son las 10 de la noche? Porque hace unos años, apenas a las 10 estábamos llegando a nuestras casas. Hoy en día ya las niñas y los jóvenes de 13, 14, 15, 20 años, niños, están saliendo de sus casas a las 10, 11 de la noche y están llegando a las 12, 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana y sus padres se acuestan tan tranquilos se acuestan a dormir creyendo que sus hijos van a llegar ilesos. Escuchen esto. Pueden llegar ilesos físicamente, con sus brazos, con sus piernas. Tal vez su cuerpo va a ingresar por la puerta de tu casa, pero ¿cómo entrará su mente? Hágase esa pregunta. ¿Cómo crees que entrará la mente de tu hijo? ¿O cómo crees, o qué crees, qué experiencias tuvo tu hijo o tu hija por la falta de monitoreo, por haber brillado en su ausencia los padres? Todo tiene solución. Este programa se llama Hasta en las mejores familias. ¿Escucharon? Hasta en las mejores familias. ¿Qué pasa de todo? Yo quisiera que en este momento vamos a subir. Yo quisiera que mis compañeros que están allá, yo creo que observen mis compañeros. Ahí tenemos unos compañeros policiales, uniformados. Allá están uniformados. Ellos están ahí en este momento atentos. Para que usted se sienta tranquilo o tranquila como madre. Están ahí monitoreando, supervisando, vigilando, para que se lleve una actividad lúdica y cultural en el polideportivo. Allá tenemos una actividad lúdica y aquí estamos, prestando ese servicio a la comunidad. Y estamos pasando revista de estos sitios en la parte posterior, donde vamos a decirle a los jóvenes que están ahorita ahí que no es el lugar. Si ha sido un lugar de consumo de sustancias psicoactivas, pues no va a ser a partir de ahora ese lugar. Porque yo le estoy avisando a usted que aparte de que hay unos policías cuidando, velando, protegiendo para que sus hijos, tal vez aquellos indisciplinados, aquellos que tal vez los padres no existen, no, sí pueden existir. ¿Pero en qué sentido pueden existir? ¿Toman riendas en asuntos paternales, maternales, en sus casas? ¿O simple y llanamente se limitan a dar de comer a sus hijos? Estamos en el Oriente Antioqueño, Santuario Antioquia. Esta frase que tal vez les voy a manifestar, tal vez a muchos no les va a gustar, pero yo lo voy a hacer con doble intención. ¿Y saben por qué? Porque en este momento
en este momento. Muchos padres están contentísimos que se lleve una actividad lúdica representada por un rector, un director de un colegio, un coordinador, y ahí están los educandos, los docentes, supervisando que este evento se lleve a cabo como se debe llevar. Pero la pregunta es, señor padre de familia, ¿usted en este momento sabe que usted tiene la responsabilidad paternal, maternal, de que sus hijos estén realmente como deben de estar, en el lugar donde deben de estar? ¿Sabes tú, padre de familia, dónde están tus hijos en este momento? ¿Lo sabes? ¿Y sabes cómo te vas a dar la respuesta? Sabiendo que has dado. Si tú has dado, has orientado, has capacitado, has instruido, como sea tus hijos te van a corresponder y te van a responder. Yo quisiera que me siguieran acompañando. Vamos a llegar a un kiosco. Vamos a llegar aquí a un kiosco. Buenas tardes. Este es un lugar muy hermoso, un lugar muy bonito. Este es un lugar, creo que, para enamorados. ¿Sí se escucharon? Madre de familia. No sé si este lugar es muy antiguo, no lo sé. Y he escogido grabar este programa cuando ya hay ese cambio de luz, porque ya el sol se está alejando. Ya está llegando, ya son aproximadamente las 6 de la tarde y ya se está oscureciendo. ¿Qué te dijese tu corazón si en este momento tu hija te dice, papá, yo voy a estar con mi novio ahí arriba de la cancha, donde está la casetica, donde hay un sitio donde se hace unas, pues, propicio para hacer unas asados, y te dijese, voy a estar con mi novio? Dígame si no este lugar es propicio para encontrarse con alguien que uno ame, para darse en expresiones de cariño, de amor y de afecto. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Es hermoso, es romántico. Yo creo que yo dentro de poco llegaré con mi esposa aquí a invitarla. Pues ese es un sitio muy lindo. Y musiquita agradable. Allá podemos ver los niños jugando. Yo quisiera que miráramos allá. Miremos estos niños. Yo quisiera que mi compañero Daniel hiciera una toma. Allá vemos unos niños, allá a lo lejos, vemos unos niños, yo creo que están entre 5, 7, ahí están jugando el columpio, lo que jugamos hace muchos años cuando apenas éramos unos niños. Allá hay un columpio, allá vemos una piscina, allá vemos que están haciendo como una especie como de hoguera, eso es lo que parece. Qué bonito, ¿no? Qué agradable observar este gran paisaje, cómo niños y niñas se divierten sanamente, claro que sí, pero que lastimosamente no dejan de haber problemas, ¿cierto que sí? ¿Cierto que no? Cierto que sí. Padre de familia, por favor, ¿tus hijos están a la deriva? ¿Están a la deriva? Los que hemos estado y hemos tenido la oportunidad de ir al mar, vemos cuando la ola llega con fuerza, a la orilla, y luego es arrastrado de uno. ¿Sabes una cosa? Como las olas del mar, que son arrastradas de un lugar a otro, así hay muchos jóvenes en este momento. Porque muchos padres de familia están en sus casas, pero brillan por su ausencia. ¿Cuántas veces yo no he estado invitado a reuniones de padres de familia, donde llegan notas, y he visto donde casi el 90, el 95% la asistencia mayor es de damas, que parece que fuera un día de la mujer o un día de la madre? Y es porque los padres creen que es un deber fundamental de una madre ejercer la función de monitorear a sus hijos. ¿Qué tal si te parece que un día de estos aún entrega notas, tú, papá, que tienes tantas responsabilidades y te pagan muy bien y recibes muy buenos dividendos, pero qué tal que un día de estos se le dijese a tu patrón, patrón, amo tanto a mi hijo, amo tanto a mi hija, que yo quisiese que en este momento me diera la oportunidad de ir con mi esposa, agarrados, de la mano, los dos de la mano. Yo quisiera que mis hijos nunca se les olvidase que yo, en compañía de su señora madre, de mi esposa, fui, dejé mi empresa, dejé mi lugar de trabajo, que tal vez no era un día donde me iban a remunerar muy bien porque dejaba de trabajar 2 horas, pero te cuento una cosa, Dios te lo va a valorar, y tus hijos nunca se les va a olvidar que tú te olvidaste de estar con tus amigos, de estar con tus amigotes, de estar departiendo con personas que son ajenas a tu hogar, a tu casa, y te olvidaste de ese proceso de hombre a veces. Y decidiste ir a tu casa y decirle a tu esposa, mi amor, ¿qué haces aquí, mijo? Sí, por fin entendí cuánto amo mi familia. Y hoy he decidido no dejarte ir sola a recibir las notas
de calificaciones. Yo quiero ir en primera mano, ¿qué dicen los profesores de mis hijos? Yo me quiero sentir orgulloso de qué van a decir mis profesores, los profesores de mis hijos, y que no llegues lamentándote y me digas, como tú no lo castigas, como tú no lo disciplinas, como nunca estás en la casa, como le dedicas más tiempo a tu trabajo porque para ti es más importante el trabajo que tus hijos. Ya, basta de tantas reclamos, basta de tantos reclamos que como padres a veces escuchamos por parte de nuestras esposas. El venir acá, esta tarde ya que se está oscureciendo, y venir acá a entrarles en razón a ustedes, el decirles, acá. Se escucha la música de fondo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Estoy parado aquí en un tronco. Si ven acá, se observa un pequeño tronco ya, someramente asomado después de la superficie de la tierra. Pero si supiéramos cuántas raíces hay ahí ancladas, amarradas, yo no sabría ahorita decirles hasta dónde llegan las raíces de este tronco, que hace un mes, dos, tres meses, un año fue cortado este árbol. ¿Estás echando las raíces apropiadas a tus hijos? ¿Será que tus hijos en unos 3, 4, 5 años, en 15 años, podrás tú decir, mis hijos echaron las mejores raíces porque yo les cimenté, yo les estructuré en un hogar lleno de amor, de afecto y cariño? ¿Tú lo hiciste? Si no lo has hecho, estás a tiempo. Ahorita les manifesté, estás a tiempo. Si tu hijo está a la deriva, aprende desde ahora a echar las raíces para que el día de mañana no te lamentes. Aquí vemos ya un árbol aún frondoso. Aquí vemos las raíces. Aquí vemos las raíces. ¿Hasta dónde llegan? No lo sabemos. Yo no lo sé, tú lo sabes, no lo sabes. Pero los que somos campesinos, los que somos del oriente antioqueño, los que somos paisas, entre comillas, porque muchos de nosotros hemos sido criados en una cultura campesina, donde de muy temprana cargábamos leña, así ahorita portemos un uniforme, tal vez ha sido un proceso. ¿Tu vida ha sido un proceso? Padre de familia, ¿tu vida ha sido un proceso? Si tu vida no ha sido un proceso, desde ahora estás a tiempo. No dejen, padres de familia, que sus hijos, los críe en la calle. No lo dejen. Que no les baste matricularlos en una universidad. Mire cómo lo acabo de decir. Que no les baste que tus hijos estén matriculados en el mejor colegio privado o público de tu municipio. Que no les baste. Bástales cuando ustedes ya se han dado cuenta que ustedes han dado lo mejor. Yo creo que el recibir un abrazo, una tierna sonrisa de un hijo, de una hija, cuando te dice, padre, papá te amo, madre te amo, te extraño, eres lo mejor para mí, eres el mejor papá del mundo, date ese privilegio. Tú puedes ser el mejor empleado de tu empresa, puedes ser el personaje del mes, del trimestre, el personaje del año, puedes ser un fin de semana para ti donde tus amigos te dicen, eres el mejor amigo que yo tengo. Pero yo te voy a decir algo. Si en este momento tu esposa, ¿se escucharon? Tu esposa te dice, mijo, esposo mío, si en este momento tu esposa te dice, mi amor, me siento orgullosa de ti. Pero que tú sepas que realmente ella lo está porque tú eres original. ¿Cómo así? No entiendo, dirán muchos. Entiéndalo. Porque todos tenemos máscaras. Todos hemos tenido máscaras. Claro que sí. A veces tenemos temor y miedo de mostrarnos tal y como somos. Porque creemos o pensamos perder el amor de nuestra esposa, de nuestro esposo, para muchas esposas, el amor de los hijos. Sea original. Si tiene que pedir perdón, pida perdón. Yo ahorita les manifesté cuál era la solución. Si tu hijo está a la deriva y has cometido muchos errores, muchos, estás a tiempo, pide perdón. Pide perdón a tus hijos, diles a tus hijos que sos un ser humano lleno de defectos, de debilidades, de flaquezas, has tenido cargas, temores, miedos, incertidumbres y tal vez has obrado como padre como no debe de ser. Pídele perdón a tu esposa ahora que estás a tiempo. Dile a tu esposa que le has fallado o le fallaste, pero que no quisieras perderla porque es la mejor mujer del mundo, porque Dios te proveyó, te premió, te galardoneó con una esposa maravillosa. ¿Sí entendieron? ¡Maravillosa! Estos días decía un columnista que cada 10 matrimonios se están divorciando 6 en los primeros 5 años de matrimonio. Que cada 10 matrimonios. Pues existen muchos columnistas, muchos críticos, muchas personas que sacan sus propias ideas y
a nivel nacional, internacional, y dicen de cada 10 matrimonios se divorcian 6 en los primeros 5 años de matrimonio. Padre de familia, ¿estás a tiempo? Hace poco pasó el Día de Amor y Amistad, mes de Amor y Amistad, donde el regalo más grande, para mi concepto, el regalo más grande que una persona le puede obsequiar a otra es perdonar. El perdón es el regalo más grande que un ser humano le puede regalar a otro. Padre de familia, perdona a tus hijos. Pídele perdón a tus hijos. Pídele perdón. Que te entiendan que tú no eres un robot, no eres una máquina programada, eres un ser humano que siente, llora, ríe. A ti también te criaron, a ti también te amamantaron. Tú también estuviste en un vientre. Tus huesitos se fueron formando en un pequeño embrión y luego tomó forma con el ser humano que ahora eres. Diles a tus hijos, cógelos de la mano, agárralos de la mano, abrázalos. Hazles entender que tú eres un ser humano que también has fallado. Y dile a tu esposa, empieza por ahí. Si tus hijos están a la deriva porque tal vez que tú has fallado, has cometido muchos errores, estás a tiempo. Estás a tiempo. Pregúntale a un médico en este momento si su paciente está en coma. Si todavía él como especialista médico, cirujano, no tiene la esperanza de que ese oxígeno, esa vida artificial que le está proveyendo para que no pierda la existencia. Hay esperanzas. Yo no sé si ustedes han pasado por algún batallón, una brigada, una escuela de policía donde viene un centinela, donde viene una portada, una guardia, donde hay un señor con un fusil o varios. No sé si lo han visto. No sé si ustedes han visto una persona con autoridad vestida de verde, con un camuflado del ejército, la policía, guardiando un batallón. No sé si lo han visto. Protegiendo a las personas que en él habitan, en él son entrenados, capacitados, instruidos, no sé. No sé, no sé si ustedes han observado a un grupo de soldados militares cuidando, guardiando un sitio que se llama batallón o escuela de policía. Yo le hago una pregunta, ¿qué tan importante es tu casa? ¿Será que tu casa es menos importante que un batallón, donde también hay vidas? ¿Será que tu casa no es tan importante como tu casa? ¿Será que ahí ese batallón, esa brigada no es tan importante como tu casa, donde tú eres el comandante del batallón, donde tú eres el director de tu casa? A un batallón llegan personas ya con años, ya llegan. Escucha lo que te voy a decir. Así como este batallón, esta brigada necesita quien guardie, los que en ella pernoctan, descansan, hacen sus ejercicios matutinos. Dentro de tu casa se necesita, se requiere de alguien que tome las riendas de su casa. Y tú tienes la responsabilidad. Mira, se está anocheciendo, ¿sí vieron? Se está anocheciendo. No espera que en tu hogar se anochezca. Y cuando ya tus hijos crezcan y ya no tengas la esperanza de educarlos porque ya no quieres estar conviviendo o habitando en tu casa porque tal vez eres un arbitrario en tu casa como padre, como esposo. Tal vez ellos ya se cansaron, se hartaron de que su rol de padre, el que estás ejerciendo, no era el adecuado. Termina nuestro programa. Este programa se llama Están las mejores familias y hemos querido que les llegue al corazón, que les toque ahí, donde se llama a muchos que le dicen el consejero, por favor, reacciona, estás a tiempo, tienes a tus hijos, viven bajo tu techo, haz lo que tienes que hacer, hazlo mientras estés a tiempo. Tus hijos dependen de ti, tú los educas, tú los disciplinas, es tu deber, tú los orientas, es tu deber orientarlos, los tienes que llevar a un colegio, tienes que llevarlos. Tráelos a una cancha, que jueguen un partido, que jueguen de tu lado y que sean tal vez del equipo contrario, pero que seas tú direccionándolos. Enséñales, ámalos, quiéralos, pero no esperes que las autoridades militares y de policía, judiciales, vengan a juzgar a tus hijos por lo que tú no hiciste cuando estabas a tiempo. Que Dios los bendiga y muchas gracias. She was in New York, but the music was a message.
messenger. I was a Virginia living, getting them stacks. And every day I get a tape and I would kick it laid back. I used to ride around with her, give a pound with her. Other people wondering could they be down with her. I ain't even have no swag, but every time I talk to her, she would give me with the little she had. It's just another reason I can freeze in every season. Everybody saying she dead, she not breathing.